Imagínense que se tiene lo siguiente. Se tiene epsilon a la n igual a 1. O sea, las n raíces enésimas de 1 son epsilon. Y que estas se conocen. Se conocen todas las n raíces. También tenemos que W a la n es igual a z. De aquí, de las n raíces enésimas de z, que se llama W, conocemos una de ellas nada más. ¿Qué ocurre si multiplico estas raíces de aquí? Las raíces epsilon, las n raíces epsilon del 1, por esta raíz conocida de z, o sea, por w. Dice lo que pasa. Epsilon, o sea, esta raíz, o todas ellas, la multiplico por w. El resultado me da un número complejo. Lo elevo a la n. Es una potencia de una multiplicación de números. Esto se puede poner así. Epsilon a la n por W a la n. O sea, esta n la distribuyo en estos factores, como exponente de estos factores. Ahora, epsilon a la n es 1. Y w a la n es z. Tengo que esto es 1 por z. Y esto es z. Observe bien. Epsilon w al elevarlo a la n nos da z. Quiere decir que epsilon w es raíz de z. Y como se tienen n epsilon, pues que son los valores de las raíces de 1, las n raíces de 1, al multiplicarlos por el valor de w, nos dan n valores epsilon w, que todos son raíces de z, porque al elevarlos a la n nos da z. Quiere decir que si conocemos una raíz enésima de z y la multiplicamos por todas las raíces enésimas del 1, si las conocemos, entonces encontramos todas las raíces enésimas de z, a partir de una sola raíz de z. Nada más que debemos conocer todas las raíces enésimas del 1. Esto es un método para encontrar las raíces de un número complejo o real. Vamos a aplicar esto. Tenemos W a la 6 es igual a 64. Queremos encontrar las 6 raíces sextas de 64. ¿No conocemos una raíz de 64? ¿Qué número al elevarlo a la 6 nos da 64? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64. Si multiplico el 2 6 veces por sí mismo, me da 64. Quiere decir que W igual a 2 es raíz de 64, o sea, cumple con esta ecuación. Pero son 6, esta es tan solo una. Vamos a aplicar lo anterior para encontrar las otras. Aquí ya conocemos una raíz de 64. O sea, tenemos esto, pues, lo que dijimos de este lado. Una raíz de z, aquí sería una raíz de 64.
Z sería el 64. Lo que necesitamos es encontrar las 6 raíces del 1. O sea, necesitamos resolver que a la 6 igual a 1. Ya que tengamos las 6 raíces, epsilon, de epsilon 0 hasta epsilon 5, las vamos a multiplicar por este valor conocido de W para encontrar todas las raíces de 64. La multiplicación de cada epsilon por 2 nos va a dar una raíz de 64. Entonces vamos a dedicarnos a encontrar las 6 raíces del 1. Entonces vamos a resolver esta ecuación, a encontrar las 6 raíces sextas del 1. La fórmula sería esta. Desde K igual a 0 hasta N menos 1. La N es 6. R es el módulo de 1. 1 es 1 más 0i. El módulo de este número es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, nos da 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Pues el valor absoluto de 1, que es 1. Entonces tenemos que R es 1. Teta es el argumento. Ya sabemos que el 1 se puede graficar así como este punto que está situado en el eje X a la derecha del origen, a una unidad del origen. Aquí se puede ver el módulo, es de 1. Pero queremos el argumento, que es el ángulo que esta línea que va del origen al punto forma con la parte positiva del eje X. Es de 0 grados o de 0 radianes. Entonces teta es de 0 radianes. Vamos a tomar radianes. Estos resultados vamos a ponerlos aquí. Nos queda que epsilon es igual a la raíz sexta de 1 por el coseno de teta, que es 0, más 2 capi sobre n, que es 6. Va desde 0 hasta 6 menos 1, o sea, hasta 5. Raíz sexta de 1 es 1, ya no vamos a poner. Es la raíz sexta principal de 1. Es 1. Entonces no ponemos raíz sexta de 1 ya. Ponemos coseno. Aquí es 2 pi entre 6, que sería k pi entre 3. Estos son los valores que se le van a dar acá en esta fórmula.
para encontrar las raíces sextas del 1. Vamos a tomar k igual a 0 primero. Para obtener epsilon 0. Aquí sería 0 por pi, que es 0 entre 3, es 0. Coseno de 0 es 1. Aquí es seno de 0, sería, que es 0 por i, 0, más 1, queda 1. Esta es una de las raíces. Ahora k igual a 1, tenemos coseno de 1 por pi entre 3, es el coseno de pi sobre 3. Acá es seno de pi sobre 3. Esto se puede calcular con este triángulo. Pi sobre 3 es 60 grados. Si aquí hay pi sobre 3, pi entre 3. Imagínense que este es un triángulo rectángulo. Lo ponemos para calcular este coseno y este seno. Para este triángulo rectángulo, que tiene este ángulo, si este cateto mide 1, este mide raíz cuadrada de 3. Y la hipotenusa se puede calcular y nos da 2. Quiere decir que el coseno de pi sobre 3 es cateto adyacente entre hipotenusa, es un medio. Y el seno de pi sobre 3 es cateto opuesto entre hipotenusa, raíz cuadrada de 3 entre 2. Es este seno por i. Vamos a poner aquí la i. Esta es la forma estándar de epsilon 1. Es otra de las raíces sextas del 1. Ahora vamos a asignar k igual a 2. Aquí lo vamos a poner. Epsilon 2 sería aquí coseno de 2 pi entre 3. Más i seno de 2 pi entre 3. Ahora necesitamos una figura para un ángulo de 2 pi entre 3, que es de 120 grados, 2 veces 60. Sería esta figura, vamos a ponerla aquí, imagínense que aquí hay un ángulo de 2 pi entre 3, vamos a formar aquí un triángulo rectángulo, estos son 120 grados, lo que falta para 180 son 60, aquí hay 60 grados. Si este cateto mide 1, este mide raíz cuadrada de 3, y la hipotenusa se puede calcular, nos daría 2. Nada más que como este punto tiene coordenada en x negativa, aquí sería menos 1. Esta figura es para calcular estas relaciones trigonométricas. No es la gráfica de epsilon 2, ni tampoco esta es la gráfica de epsilon 1. Es para calcular las relaciones trigonométricas en base al ángulo que se tiene. Entonces, vamos a calcular el coseno de 2 pi entre 3, sería cateto adyacente
entre hipotenusa es menos 1 entre 2. Luego, seno de 2 pi entre 3 es cateto opuesto. Entre hipotenusa es más raíz cuadrada de 3 entre 2. Por i. Ahí tenemos epsilon 2, que es otra de las raíces. Ya llevamos 3 raíces. Vamos a dar ahora el valor de k igual a 3. Aquí, para obtener epsilon 3. Si k vale 3, aquí tenemos coseno de 3 pi entre 3, que es el coseno de pi. Y aquí sería el seno de pi. El coseno de pi es menos 1, eso ya lo sabemos. Y el seno de pi es 0. 0 por i es 0. 0 menos 1 nos da menos 1. Ese es epsilon 3. Y llevamos 4 raíces. Vamos a detenernos. Porque ya le dijimos en la clase anterior que cuando se están calculando raíces de números reales y aparecen raíces complejas, estas se encuentran por parejas de números complejos conjugados. O sea, si aparece a más bi, también aparece a menos bi. Veamos. Llevamos esta raíz real y esta otra que es real. El 1 y el menos 1 son reales, pero epsilon 1 y epsilon 2 son complejas. Y precisamente esta no es conjugada de esta. La conjugada de esta raíz, o el número complejo conjugado de este, es 1 medio menos raíz cuadrada de 3 entre 2i. Debe estar también entre las raíces sextas del 1. Y el conjugado de este también. Entonces, vamos a ponerlas ya. Vamos a echar mano de ese conocimiento para ya parar de dar valores. Esto se aplica únicamente cuando se están calculando raíces de números reales. Aparecen en parejas de números complejos conjugados. Se aparece como raíz un número complejo, su conjugado también está. Para cuando se está calculando raíces a números complejos, no podemos afirmar eso. Entonces, ya podemos poner una lista con las raíces. Vamos a poner esa lista arriba. Sería el 1, el menos 1, esta raíz, 1 medio más raíz cuadrada de 3 entre 2i, la conjugada de esta también debe estar, vamos a poner aquí, 1 medio menos raíz cuadrada de 3 entre 2i, es el número complejo conjugado de esta. Luego esta, menos 1 medio, más raíz cuadrada de 3 entre 2i. Si está este número, también debe estar su conjugado. Menos aquí. Y ahí están las 6 raíces. Nos ahorramos el trabajo de calcular esas que agregamos, que fueron esta y esta. Puede usted verificar si sigue con este procedimiento, de que sí nos daría eso. Nosotros no lo vamos a hacer aquí.
Esas son las raíces, las seis raíces sextas del 1, pero nuestro problema consiste en encontrar las seis raíces sextas de 64. Por lo que vimos aquí, basta con que multipliquemos las raíces sextas del 1 por la raíz conocida del 64 para encontrar las seis raíces de 64. Eso vamos a hacer. Vamos a obtener epsilon por w. O sea, cada una de esas raíces, que son las epsilon, vamos a multiplicarlas por 2. Obtenemos 2, porque 2 por 1 es 2. 2 por menos 1 es menos 2. Esto lo multiplicamos por 2. Sería 2 por 1 medio es 2 medios, que es 1. Esto por 2 se elimina este 2 y queda raíz cuadrada de 3 por i. Aquí también por 2, y aquí nos quedaría 1 menos raíz cuadrada de 3 por i. Aquí al multiplicar por 2 se cancelan los divisores ahí y queda menos 1 más raíz cuadrada de 3 por i. Acá queda menos 1 menos raíz cuadrada de 3 por i. Eso sí es la respuesta para el problema. Son las 6 raíces sextas de 64. A veces se suelen poner juntas cuando difieren nada más en el signo. Por ejemplo, estas dos se pueden poner, estas dos reales se pueden poner como así, más menos 2, para abreviar espacio. Estas dos se pueden poner como 1 más raíz cuadrada de 3i, y esta pone aquí así, 1 menos raíz cuadrada de 3i. Aquí están las dos. Y estas dos también se puede poner así, menos 1 más raíz cuadrada de 3i, que sería esta, y esta sería así, menos 1 menos raíz cuadrada de 3i. Ahí están las 6 raíces. Esta es la solución del problema que planteamos en este punto, de encontrar las 6 raíces sexta de 64. Encontramos las 6 raíces sextas del 1 y las multiplicamos por una raíz de 64 que encontramos fácilmente, que fue 2. Este método es muy práctico para encontrar raíces enésimas de números reales. Y también funciona cuando el número es negativo, aunque es un método general. La Z puede ser un número complejo.